Respecto a lo de Danilo Medina, jurídicamente, Johnny Vázquez, tú tienes la boca llena de razón. Sin embargo, a mí me molesta un poco como que ahora quieran como victimizarlo, o que no sé si esa intención proviene de él, que hasta ahora hemos visto cómo el señor Danilo Medina, luego de que sus hermanos, dos de sus hermanos, están involucrados en la justicia por el caso Antipulpo, que uno está en Najayo, que la otra tiene prisión domiciliaria, y cómo cada funcionario o muchos funcionarios importantes de su gobierno, como el ex procurador Jean Alain Rodríguez, como su ex jefe o su jefe de seguridad está también guardando prisión en Najayo por asuntos de corrupción, pues hemos visto que Danilo Medina prácticamente se ha desaparecido de la palestra, o sea, nadie lo ve, el hombre no opina de absolutamente nada y quien ha tomado la batuta de ese partido, a pesar de que él fue escogido presidente del Partido de la Liberación Dominicana, es el señor, ¿cómo se llama? Ahora se me escapa el nombre. El secretario general Charlie Mariotti, que es quien habla por el Partido de la Liberación Dominicana, que a propósito ayer acabó con el discurso del presidente Luis Abinader diciendo que que solo fueron promesas y que ya es hora de que ejecuten todo lo que han prometido. Pero me lastima un poco que en el 2015, cuando ese mismo Partido de la Liberación Dominicana y su otrora poderoso comité político tenía todo el poder, ¿verdad?, para decidir sobre la República Dominicana, señores. No estoy hablando que era decidir del partido lo que vamos a hacer, no, no, no. Es que ese comité político, que en ese momento me parece que tenía 35 miembros, tenía la potestad para mandar sobre la República Dominicana, sobre el Congreso Nacional, sobre el Poder Judicial y, obvio, el Poder Ejecutivo. Y se bajaba una línea desde esa cúpula y ya eso era palabra cumplida. Ellos decidieron, con el presidente Danilo Medina en ese entonces a la cabeza, modificar la Constitución y, como pago, ¿verdad?, alguna consecuencia tenía que haber. Bueno, pues yo prometo que ya no tendré la oportunidad de ser escogido una vez más. Ahora se quiere decir que sí, que es cierto, pero eso fue con su autorización. No estamos hablando de que en ese momento el presidente Danilo Medina era incapaz de decidir o que alguien, no, 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 o que fue obligado. No, es una persona que era el presidente de la República y que aceptó esas condiciones. Entonces, ah, hay que habilitarlo porque es el único que no tiene derecho. Ay, qué lindo. No, él no sabía en el 2015. Él no sabía. Entonces, es por eso que, aunque jurídicamente hablando, es la única persona en la República Dominicana a la cual se le está violentando el derecho de ser escogido a un cargo como la presidencia de la República, esto fue con su consentimiento. Y voy a cambiar de tema porque, primero, felicitar a todos los atletas que ayer fueron recibidos en el Palacio Nacional por el presidente de la República, la vicepresidenta, el ministro de Deportes, todo un evento precioso para entregar finalmente los premios que fueron prometidos a aquellos atletas que trajeran cualquier medalla a la República Dominicana. Y entonces fueron entregados ya los cheques a Marileidy Paulino, a Zacarías Bonat, a Crismeiri Santana y a otros más que participaron. Bueno, los peloteros, ¿verdad? Que también trajeron bronce. ¿Cuál fue más? Ay, se me escapan, pero amén. El caso es que se entregaron unos 50 millones de pesos a los medallistas y el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, prometió, que eso a mí me parece que debió ser algo más, pero peor es nada. Le prometió a los 66 atletas o a los atletas que no consiguieron una presea en las Olimpiadas de Tokio, que a los que no tengan su casa les van a beneficiar con el programa Vivienda Feliz. Oye eso, que le van a dar el inicial. No, hombre. Si una persona, si un atleta se dedica específicamente a dedicar, valga la redundancia, todo su tiempo a entrenar y muchos de ellos no pueden trabajar, yo creo que merecen que le entreguen su casa digna, no un cuartico ahí, no, una casa digna donde puedan vivir cómodamente junto a su familia, me parece que se lo merecen. Pero es lo que ellos entienden que se merecen, el inicial de una vivienda en el programa Vivienda Feliz y que ellos entonces se encarguen de pagarla. Eso a mí hasta me parece una humillación, definitivamente. No me gustó eso porque esos muchachos van con el corazón y para llegar a unas Olimpiadas
han tenido que representarnos previamente en numerosas competencias internacionales y obvio, cuando se enfrentan a todos estos países, imagínese usted, ¿verdad?, la hazaña que eso constituye y sobre todo muchos de ellos con muy pocas posibilidades económicas que básicamente lo logran por ese deseo de superación y de representar la bandera dominicana en aguas internacionales. Pero de todas formas, felicidades a todos nuestros atletas y esperamos que en una próxima Olimpiada sigamos cosechando tanto éxito como en esta de Tokio 2020 que se celebraron en el 2021. Y miren, señores, también me quiero referir, desde el pasado martes hay un joven que está desaparecido que responde al nombre de Eric Manuel Cordero. Este muchacho salió el martes al mediodía de su residencia. Ayer tuve la oportunidad de conversar con su madre, con su abuela, con su abuelo. La señora Ana Luisa Guzmán es la mamá. Me la vi fortalecida, pero con ese dolor de madre que sabe ya, dijo a sí mismo, yo siento que mi hijo ya está muerto, porque recordaremos que ayer la jipeta de ese joven fue encontrada calcinada en el Batey Palabé. O sea, ahí no hay forma de que se pueda encontrar una huella dactilar. O sea, eso quedó que no sirve para nada. Eso es pura chatarra. Y cuando usted encuentra, lamentablemente, una evidencia como esa, o sea, lo más que tú vas a pensar es que esa persona tal vez lo mataron en ese vehículo, lo tiraron en algún lugar y para borrar toda evidencia, pues entonces lo incineraron. Es lo mismo que piensa su señora madre, la señora Ana Luisa Guzmán, pero su abuela, la señora Bienvenida Herrera, mantiene la esperanza de que tal vez lo golpearon, tal vez anda por ahí y tal vez es orientado y que es posible que aparezca sano y salvo. Él es prestamista, es contable, estudió en APEC, no, ese joven no es, es prestamista, es contable. Y todos, o sea, en las redes sociales ha habido una revolución con su buscando la ayuda de quienes hayan podido haberlo visto para dar con su paradero. Y lo último que se sabe es que tuvo una discusión con una persona que sus familiares no conocen y que, como él prestaba dinero, también su familia admite que cuando tocaba la hora de cobrar, él no cogía esa, como se dice en buen dominicano. Están conformes con el trabajo que han hecho las autoridades, están muy pendientes y esperan que sigan con ese mismo ritmo para que al fin y al cabo haya una respuesta, sea positiva o sea negativa, porque la angustia que tienen desde el pasado martes, cuando usted tiene un familiar desaparecido, es algo, señores, que no se le desea a nadie. A nadie, cuando usted no sabe qué pudo haber pasado, dónde está, si está comiendo, si está durmiendo, si lo están golpeando, si está herido. Esas son preguntas que a ti te van lacerando el alma. Y solamente queda desear que este joven aparezca sano y salvo, que aparezca con vida. Y bueno. Y en caso de que no sea así, pues entonces que se dé con el paradero entonces de los responsables de cualquier cosa que le haya pasado. ¿Me puedes, por favor, Johnny Vázquez, decir la hora, si eres tan amable? Hoy ya son las 5:30 de la mañana. 5:30 de la mañana, sí. Pues yo creo entonces que es momento de hacer una pausa comercial. Hay más información en el mundo judicial, en los juicios de Brecht, que ya prácticamente llega a su final. Ambas partes, tanto el Ministerio Público, que dice que presentó todas las pruebas y que son irrefutables, irrebatibles, y obvio la defensa técnica de los 6 imputados que están en este caso, que dicen que el Ministerio Público no logró probar absolutamente nada. Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, señores, seguimos con la opción de la mañana y sobre todo tomaremos llamaditas para que el país se exprese. Me estoy escribiendo, mi hermano.